El proyecto se denomina Mi Colegio, un Territorio de Paz. Está centrado en una estrategia que se denomina el pasaporte, que luego lo explicaremos. Esto nace por la necesidad de trabajar la cultura de la paz en las instituciones educativas en el marco del posconflicto que se viene vivenciando en el país. El proyecto se centra entonces en el pasaporte, una serie de actividades que se desarrollan en las diferentes áreas del conocimiento relacionadas con la paz. De esta manera, el trabajo se hace transversal, pues desde las diferentes áreas se vienen desarrollando actividades propias relacionadas con la paz y también con las temáticas propias de esas áreas. A mí el proyecto del Pasaporte de la Paz me parece algo muy importante en la institución porque ayuda a incentivar a los estudiantes a conocer más de todo lo que pasa en el país a nivel de la paz, ya que al trabajarlo en cada materia se relaciona muchísimo y a la hora de meternos en cada tema vemos que todo está muy relacionado y esto ayuda a mejorar la convivencia escolar y también para aprender de una manera muy didáctica en todos estos temas. A mí me ha gustado este proyecto principalmente porque esto nos está ayudando a entender un poco más sobre la paz, a que los demás estudiantes pues, y compañeros pues, de toda la institución que entendamos o sea, todo lo que está sucediendo con eso y o sea, que no solamente pensemos en lo malo en que está pasando el país, sino que también o sea, como las cosas buenas que están sucediendo. El proyecto ha causado impacto en la comunidad educativa por varios aspectos. Uno de ellos es, primero, el desarrollo de competencias, que no solamente está fortaleciendo lo cognitivo y lo procedimental, sino que se está atendiendo mucho a la parte actitudinal de los educandos, y no solamente de los educandos, sino que también ha permeado otros espacios de la comunidad, como han sido las familias, los mismos docentes, y en las mismas familias se ha venido realizando trabajos para promover esas actitudes de paz desde la casa, desde el hogar. Bueno, el proyecto conjunto con el profesor Víctor me ha parecido muy bueno porque él trata como de que nosotros tengamos más conocimiento y también a motivarnos a trabajar esto en todas las áreas. Entonces, que no sea solamente en sociales, sino también que los profesores de las diferentes áreas nos ayuden con todo y nosotros conocer muchas cosas más. El proyecto ha sido muy significativo en el marco de lo rural, en tanto no solamente se ha quedado dentro del aula de clase, sino que ha trascendido las fronteras de la institución educativa. Pues hemos hecho campañas visitando hogares donde se promueve la paz. Este proyecto es importante para la comunidad rural, principalmente porque esto va a motivar a todas las personas a que juntos construyamos la paz. Siento que este proyecto debe continuar en la institución y me parece muy importante que sea también de esta misma manera en todas las instituciones porque es algo muy bueno para todas las generaciones que están creciendo, que ellos conozcan de qué manera está el país que ellos van a poder manejar en un futuro. La propuesta para enseñar la paz en el marco del posconflicto ha sido bastante significativa en la institución. Ha generado impactos muy positivos. Es muy satisfactorio observar cómo los estudiantes en cada una de las clases están esmerados en profe, vamos a trabajar el pasaporte. Profe, ¿qué actividades vamos a hacer con respecto al trabajo que se viene haciendo con la paz? Las experiencias significativas. Y ha sido muy emotivo porque los muchachos realizan el pasaporte, lo han personificado y aparte de eso, viven motivados en realizar las diferentes actividades.